Buenos días, colegas y amigos de la historia. Hace un día magnífico, con un sol esplendoroso hoy aquí en Galicia. Bien, hoy hablaremos de los historiadores. Me refiero a los historiadores en plural, porque a pesar de lo que parece, cuando estamos encerrados cada uno en nuestro cubículo, o en nuestro despacho, o en nuestro archivo, la historia es un conocimiento que se produce colectivamente. A eso vamos a referirnos hoy. Para eso definimos, como solemos hacer, de una manera estricta y de una manera más amplia, el concepto de historiador. En un sentido más estricto, digamos, el historiador es el profesional de la historia, el especialista en el estudio del pasado, en nuestras universidades, en nuestros centros superiores de investigación, aquellos que tenemos la historia por oficio y nos paga generalmente a través del erario público para escribir y enseñar la historia, ¿no? El salto a la profesionalización de nuestra disciplina se hizo, bueno, lentamente, desde finales del siglo XIX, pero el gran salto se ha dado en los años 60-70, cuando los estudios de historia pues crecieron enormemente en alumnos y en importancia académica dentro de las universidades y los centros públicos de investigación. La mayoría de nosotros, digamos, hemos accedido a esta profesión de una manera vocacional, y que practicamos pues generalmente en las facultades donde está la licenciatura de historia, pero también en otras facultades, porque hay historia de la lengua, hay historia del derecho, hay historia de la medicina, hay la historia del pensamiento social, que están en otras facultades de humanidades y de ciencias sociales. Ya en nuestro tercer congreso, en el año 2004, planteamos, según nuestra propia experiencia, como movimiento historiográfico del siglo XXI, que había que incluir en la comunidad académica de historiadores a buena parte de la enseñanza de la historia no universitaria. Generalmente son profesores, algunos de ellos investigadores, incluso doctores, que aportan una parte importante de la investigación histórica en este momento, por la dificultad también que hay en las universidades para absorber a todos los doctores que vamos generando a través de los procesos de investigación y a partir de los equipos de investigación que dirigimos, ¿no? Por lo tanto, hay que ampliar a la enseñanza no universitaria, a la comunidad académica de historiadores, adaptarse al nuevo siglo y a la expansión de ese interés y de esa capacidad para hacer buena investigación en historia. Después está la definición amplia del concepto de historiador, donde ahí sería historiador pues todo el que escribe la historia. En algunos países latinoamericanos incluso los estudiantes se consideran historiadores. Bueno, en fin, de todas maneras, eso. Hace ya un tiempo, por fortuna, porque eso quiere decir que la historia interesa mucho, hace ya un tiempo que los historiadores académicos no tenemos el monopolio de la escritura de la historia. Aunque sí tenemos pues la mayor credibilidad, al menos en rigor y en conocimiento y en dedicación a la investigación histórica. Faltaba más, pero otros también compiten con nosotros en ese campo, y es algo de lo que tenemos, insisto, que vanagloriarnos, porque quiere decir que algo hemos hecho bien los historiadores de oficio, porque hoy la historia está muy demandada desde todos los ámbitos culturales, sociales y políticos. Probablemente porque también estamos viviendo unos cambios históricos que se iniciaron en la transición del siglo XX al siglo XXI y que todavía no han parado. Me voy a referir a tres tipos de historiadores no académicos: los estudiosos de siempre, los sujetos históricos actuales
y divulgadores y narradores de ficción. En el primer caso, los historiadores aficionados los ha habido siempre, por fortuna, ¿no? Insisto, nosotros no queremos imponer el monopolio sobre la escritura de la historia, sino convencer de que la historia hay que investigarla con rigor, con fuentes, y eso exige una formación que puede ser a través del sistema de enseñanza superior, pero también puede ser de una manera autodidacta, naturalmente. Siempre ha habido estudiosos aficionados por la historia que pertenecen a o se ganan la vida en otras profesiones. También es cierto que siempre ha sido esta historia, digamos, no profesional, muy tradicional, centrada en los datos, en las datas, en los nombres y los lugares, en fin, y se da principalmente un ámbito local. La historia local tampoco es un género muy frecuentado por la historia académica, por lo tanto suele ser útil no solo por las investigaciones o los resúmenes o los estudios o las divulgaciones que hace, sino también porque descubren fuentes que antes pues no se conocían o etcétera. Es decir, los consideramos parte de ese concepto de historiadores en el sentido más amplio. Y pues están, decía, los sujetos históricos actuales, que también quieren escribir la historia en aquello que le atañe particularmente, y además están en su derecho, naturalmente. Por ejemplo, el caso de la memoria histórica y el caso de los nacionalismos, claro, siempre visto desde España, pero creo que se trata de un fenómeno mucho más amplio, no solamente en Europa, sino también en el conjunto del mundo, en este siglo que tanto está cambiando todo, ¿no? de un día para otro. Insisto, un proceso de cambio global inacabado por el momento. Bueno, todos sabemos, sobre todo si estáis en España y en algunos otros países de América Latina, que han iniciado ellos, como el caso de Argentina, el movimiento de la memoria histórica, que se trata de un movimiento sociopolítico de las víctimas de las dictaduras, sus familiares, sus compañeros, que tratan de rehabilitar lo que son las olvidadas víctimas de las dictaduras, y al mismo tiempo saber mucha de la verdad que o bien está oculta o bien desde el mundo académico no hemos sabido difundir al gran público. En este momento ya hay muchos historiadores, arqueólogos, forenses, en fin, diversos profesionales, pero fundamentalmente historiadores, que están ayudando a las asociaciones de la memoria histórica a encontrar los restos de sus desaparecidos y a rehabilitar esa parte de la historia que los vencedores han ocultado. Tenemos en común, por lo tanto, historiadores y movimientos memorialistas que queremos saber la verdad histórica, es decir, toda la verdad histórica, y supone una gran ayuda. Muchas cosas que no sabíamos o que sabíamos malamente, hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, sobre lo que ha significado el franquismo, gracias a los movimientos reivindicativos de esa parte olvidada de las víctimas de la historia de la época de la dictadura. El otro tema de sujetos históricos todavía activos hoy en día que quieren escribir su propia historia está el caso de los nacionalismos. Muy, muy activos han reverdecido en este nuevo siglo, concretamente en España. Creo que es un modelo para todo el mundo, por toda la tensión y el debate que existe sobre esto del nacionalismo español y de los nacionalismos periféricos. Hay historiadores que, de una manera más directa o menos directa, estamos implicados en esta escritura de la historia desde el punto de vista de las diferentes opciones
de nacionales, sobre todo en España, insisto, que es un país plurinacional. Entonces ahí se da el compromiso, digamos, más transversal, más extenso, a la izquierda, a la derecha, insisto, más extenso también desde el punto de vista de las comunidades autónomas, sobre todo si incluso vamos más allá de las tres nacionalidades históricas en España. Ambos, el nacionalismo central y los nacionalismos periféricos, son legítimos y merece la pena no solo ser estudiados, sino también merecen la pena comprometerse con eso que en definitiva es un derecho democrático. Hay que recordar que la identidad nacional se constituyó en derecho político en el mundo occidental a partir de la Revolución Francesa, y estamos todavía al calor de esa ilustración y de esa nueva realidad histórica que los acontecimientos posteriores no han hecho más que subrayar, porque ya queda muy atrás, obviamente, la Revolución Francesa y en general las revoluciones burguesas, y en el siglo XXI, que estamos con la revolución de la globalización, todavía pues tenemos que enfrentarnos a un hecho político, social, cultural, como son los nacionalismos, y no podemos hurtar a la disciplina de la historia de estar ahí presente también, junto con los políticos y los ciudadanos normales, que están muy preocupados por ese tema, y algo más fuerte todavía, que se sienten, digamos, con esos temas como se encuentran a sí mismos, o sea, forman parte muy importante de su identidad, de nuestras identidades. La realidad es que en España, al menos, todo este tema de los nacionalismos lleva a un debate más político que historiográfico, y eso que la historia está muy presente, no solo por parte de los historiadores que tratamos de decir algo en ese campo, sino por parte de cualquiera, empezando por los propios políticos nacionalistas, que están en su derecho también de dar su opinión sobre la historia de las diferentes comunidades nacionales, en este caso, que han constituido la historia, ya no digo contemporánea y modernas, sino incluso más allá de eso, la historia de la península ibérica en su conjunto. Por tanto, ahí hay que estar, ¿no? Ocho en falta, en ese sentido, que no se realicen congresos sobre la identidad desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista concreto sobre la identidad en la península ibérica, donde estemos todos. Los que nos consideramos gallegos y españoles, solo gallegos, solo españoles, primero gallegos y después españoles, o al revés, y lo mismo se podría decir de vascos y catalanes y otras realidades identitarias regionales que existen en la península ibérica. Ahí hay que estar, ahí hay que estar, y el mundo académico debería poder ofrecer, digamos, un terreno hasta cierto punto neutral, donde siendo lo que proponemos en congresos de historiadores, pues claro, no se puede manipular de una manera obscena, como se hace a veces, pues la historia de una nacionalidad, de un país, de un estado, porque los propios colegas que tienes a tu lado, que tienes enfrente, te lo van a decir. Entonces sería un campo más o menos neutral que permitiría profundizar en un hecho actual muy potente y que no da avisos de que amaine en cuanto a esa potencia y ese oleaje que nos mueve a todos en un sentido o en otro. Bueno, en tercer lugar, y ya termino, tenemos el grupo de personas que están escribiendo la historia a través de la divulgación y de la ficción. Yo creo que a esta altura del siglo XXI ya podemos decir que los historiadores académicos no tenemos la hegemonía en la difusión de la historia, pensando siempre en el gran público, no en el público de universitario de una manera estricta, ¿no?, sino en general al gran público. Ahí están, en primer lugar, naturalmente, los campos
de escritura, pero también de conocimiento y de divulgación de la historia, como es la novela, como es el cine, la televisión, internet, con los juegos de tema histórico, etcétera, ¿no? Bueno, eso sí que llega al gran público, como ya sabemos. Por ejemplo, centrándonos en el origen de este tipo de escritores de la historia, que es la novela. Al principio, cuando se empezó a hacer una historia con documentos en el siglo XIX, los que iniciaron eso eran novelistas al mismo tiempo que historiadores. Después se fueron decantándola por una historia más profesional, en aquel momento a través de los archivos y de las bibliotecas principalmente, ¿no? Entonces, los novelistas del género este, de la novela histórica, los hay que más realistas, menos realistas, que se documentan más, que se documentan menos, pero todos tienen en común que cuando los datos que reúnen son insuficientes o tienen lagunas, inventan personajes, temas, tramas, claro, generando un producto cultural, histórico-cultural, pues más atractivo, siempre para un público amplio que los estudios académicos, que ya nos encargamos nosotros, además, que sean poco atractivos para un público amplio, en exceso. Es una autocrítica lo que quería decir. Es decir, que hay una investigación sin divulgación y hay una divulgación sin investigación, en el sentido de que a veces efectivamente leen a los bibliografía, pero no investigan sobre fuentes, los que hacen, ni siquiera los que hacen la novela histórica más realista que podáis pensar. Por lo tanto, nos encontramos con que los que cultivan el género de novela histórica utilizan los libros y los trabajos de los historiadores, pero a la inversa eso no es así, y eso había que corregirlo. De entrada partimos de dos mundos enfrentados, ¿no? Es decir, desde el punto de vista académico, hay que decirlo con claridad, pues hay un sentimiento de desprecio y un exceso de corporativismo a la hora de enfocar el tema de la ficción histórica y otro tipo de divulgaciones de la historia hoy en boga. Y por la parte de los escritores de ficción histórica, se nos critica, yo creo con parte de razón o con buena parte de razón, por nuestra incapacidad de llegar al gran público. Tampoco muchas veces se pretende, porque como sabéis tenemos la virtud o el defecto, ambas cosas, depende del punto de vista de escribir de colega, para los propios colegas, no para el gran público, y no, por lo tanto no llegamos al gran público, tampoco tenemos la intención muchas veces de llegar al gran público. Yo creo que es nuestra responsabilidad como profesionales de la historia, el Estado nos paga para que escribamos la historia y para que enseñemos la historia, tender puentes con todos estos tipos de historiadores no académicos, pero sobre todo con los autores de ficción y con los encargados de la divulgación histórica por su propia iniciativa, ¿no? Y para eso propongo dos cosas. En primer lugar, ir más allá del currículum cuando investigamos, escribimos y difundimos. Primero lo hacemos para incrementar el currículum y la carrera académica, lo cual es legítimo y además es un derecho, pero que debería ser compatible con ir con nuestros temas, con nuestros enfoques, con la manera de redactar, con el formato en que se difunde, ir hacia ese gran público, porque en definitiva es la manera más básica que tenemos para darle una utilidad social de la historia. Mi experiencia es que es posible compatibilizar una escritura académica con una escritura que llega al gran público en la página web,
en mi página web personal, que suelo recomendar, porque allí tengo trabajos que guardan relación con los episodios de esta serie de vídeos breves, tenemos ya 1.200.000 visitas. Es verdad que llevamos con esa web mía 20 años, pero es mucho, ¿no? 1.200.000 visitas, considerando que allí lo que hay es un currículum y un centenar de trabajos. Y para mí es la prueba. Yo, además, era mi intención probar que era posible hacer trabajos que sirvan para la academia y al mismo tiempo interesen al gran público, en mucha mayor medida que lo que está pasando, que es un fenómeno más reciente, con Academia Edu, donde también, naturalmente, todos colgamos allí nuestros artículos, pero es de colega a colega, no, allí no llega el gran público, y seguimos teniendo, por lo tanto, el problema fundamental que estamos tratando aquí: hacer una historia que sirva para incrementar el saber histórico, pero al mismo tiempo para difundirlo en el conjunto de la población, no solo a través de la enseñanza, sino también a través de la lectura. Y la segunda propuesta que quería hacer para tender puentes entre los historiadores académicos y los interesados por la historia desde fuera de la academia es lo que propuse en el año 1999 en el segundo Congreso Internacional de Historia y Debate aquí en Santiago de Compostela, y que llamábamos en ese momento la nueva historia narrativa. Es decir, si ellos aprenden de nosotros lo que pasó en la historia, sacan datos para sus novelas de los libros y de los artículos historiadores, nosotros aprender de los autores de ficción sobre cómo escribir la historia para que llegue a un gran público. Y no todos, pero algunos temas y algunas fuentes y documentos históricos se prestan o se pueden prestar para elaborar personajes, tramas, y hechos que, siendo históricos, siendo rigurosamente históricos, al mismo tiempo pueden interesar a un gran público. Es decir, como serían como una narrativa hiperrealista, pero no menos interesante. Por ahí creo que hay que ir, y sobre eso volveremos a hablar pues eso, a lo largo de este curso, en otro momento. Nada más. Para saber más de lo que hemos hablado en el episodio número 6 sobre historiadores, aconsejo un curso que di sobre la sociabilidad académica en la época global, que está colgado de YouTube, de la página de Historia Debate, también de la mía del canal de Historia Debate, también del mío personal en YouTube. Y por otro lado, recomendar también de ese segundo congreso de Historia Debate al que hice referencia, mi conferencia El retorno de la historia, donde hablo esto de intentar una nueva historia narrativa que compita con la historia de ficción a la hora de llegar al gran público. Nada más. La próxima semana, en el episodio número 7, hablaremos de las fuentes históricas. Buen día.